Hello, good evening, everyone. Hello, hello, good evening. Hello, good evening, teacher. Hello, Rebecca, good evening. Welcome to this English course. My name is Ever Nieto, and it's nice to meet you, all of you guys. We are going to have a great time learning English during this course, so be welcome. And I can see Jairo, Alma, Marta, Alejandro, Jocelyn, Yvette, Christopher, Emmanuel, Eliseo, Jonathan. So welcome to this class. How are you tonight? How are you? ¿Cómo están el día de hoy? Bastante bien, ahí ya deseosos de comenzar. Ah, qué bueno, excelente. ¿Y los demás, cómo están esos ánimos? I am fine, teacher. Thank you. Ah, okay, that's great, Eliseo. ¿Alguien estaba preocupado por las lluvias? Sí, profe, un poco. Un poco, ¿verdad? Sí, no deja de preocuparme, ¿eh? Pero estemos tranquilos, me confiemos en que teacher. Todo va a estar bien. Hello. Hi, teacher. Hello. ¿Me escucha? Hola, hola, ¿me escucha? Yes, we can hear you. Sí, podemos escucharle. Hello, Christopher. Sí, podemos escucharle. Okay, it's time to start. So be welcome again to this English course. It's a pleasure to be with you tonight. So thank you so much for your punctuality. Everyone was here at the time. So antes de comenzar con el curso, quiero recordarles algunos aspectos importantes que es necesario que tengamos en cuenta para el buen desarrollo de este curso. Espero que todos aprendamos mucho en este curso de inglés. Voy a compartirles acá la pantalla para que veamos algunos aspectos importantes que estoy seguro que ustedes ya lo conocen, pero es necesario que lo tengamos siempre presente. Estoy compartiendo con ustedes mi pantalla. Me confirman, por favor, si pueden verla. Sí, profe, se ve. Sí, se ve. Vaya, muy bien. Es importante que tengamos presente tareas y evaluaciones. Vamos a comenzar por acá. Es necesario, ¿verdad?, obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Durante las 4 semanas, de 16 clases que vamos a tener, usted tiene que obtener el 80% en la plataforma, en las tareas y evaluación. En la tarea usted va a encontrar actividades, va a encontrar evaluaciones. También tenemos dos exámenes. Aparte de las tareas, usted tiene un examen, uno que se hace en la segunda semana, que es el examen de medio curso, y el examen final. Aparte de todas las actividades que tiene que ir resolviendo. Las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. Si usted puede, justo cuando terminemos la clase, usted puede trabajar en esas actividades. ¿Puede adelantar contenido? Claro que sí. Si usted ya conoce el tema o si usted quiere avanzar, no hay ningún problema. La plataforma se lo va a permitir. Si usted adelanta y se encuentra con algún problema, una duda, en el grupo de WhatsApp, usted puede escribir, ¿verdad? En todo momento durante el día usted puede escribir. Tan pronto como podamos, vamos a solventarle su duda. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completos antes de cada viernes a la medianoche. Ya les voy a mostrar cómo van a estar distribuidas las 4 semanas. Para que usted vea cuál es el trabajo que tiene que tener listo para el día viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFOR, ¿verdad? Semanalmente ellos nos revisan eso. El material de apoyo, si hay necesidad de un material de apoyo, va a ser compartido por el grupo de WhatsApp.
siempre en formato digital para que usted lo descargue, usted lo saque impreso o lo puede estudiar en su teléfono, tablet o computador. Siempre va a ser digital, de manera digital, en caso de ser necesario. Acá está la distribución, cómo vamos a estar trabajando. En la semana número 1 vamos a ver la sección 1 y sección 2. La plataforma, no sé si ya pudieron ingresar a su plataforma. ¿Alguien tuvo algún problema para ingresar o alguien no lo ha hecho todavía? Yo no lo he hecho. Vale, les recomiendo que después de la clase, ¿verdad?, intenten ingresar con su correo y con la contraseña, ¿verdad?, que les han mandado, que ya le enviaron a su correo para que verifique que sí tiene acceso a la plataforma. Y si tiene algún problema, en el grupo de WhatsApp, por favor. Ok, gracias. Gracias, teacher. Yo ya ingresé. Ah, okay. Y me sale inglés principiante módulo 1. Ah. No sé si estoy en la página correcta. Va, ya les voy a mostrar cómo se mira en la plataforma, ¿verdad?, y cómo está distribuida para que usted eche un vistazo, ¿verdad?, qué es lo que va a encontrar cuando ingrese. Entonces, en la semana 1 vemos sección 1 y sección 2. En la semana 2 vamos a ver sección 3 y midterm. Es el examen de medio curso que les mencioné anteriormente. La semana 3 vamos a ver la sección 4. En la semana 4 vamos a ver la sección 5 y el examen final. Así va a estar distribuido el curso. Otros aspectos que son importantes son las normas de convivencia. Asegurémonos, ¿verdad?, que después de nuestra participación apaguemos el micrófono, porque algunas veces se escuchan las noticias, se escucha que está cantando el vecino, ¿verdad?, se escucha que va pasando todavía el panadero, ¿verdad?, por ahí. Entonces asegurémonos que después de cada participación apague su micrófono, por favor. Debe de aparecer su nombre completo para poder llamarlo por su nombre, ¿verdad? Tiene que poner su nombre completo cuando ingrese a la sesión. La cámara encendida, también, ¿verdad? Debe de tener su cámara encendida durante toda la sesión para ver que están ahí, ¿verdad? Y esto es muy importante, ¿verdad? Participación activa. En las clases voy a pedirles mucha participación, ¿verdad? Recuerde que mientras usted más participe, más va a practicar el idioma. Entonces es necesario que tenga una participación activa, uso de chat, levantar la mano siempre, levantar la mano, por ahí tiene una opción de una manito virtual, si usted quiere participar, puede levantarla, ¿verdad?, si tiene alguna duda, en cualquier momento de la clase, si surge alguna duda, usted puede preguntar sin ningún problema, usted levanta su manita virtual. Yo voy a estar pendiente, ¿verdad?, acá, y para poder solventar esas dudas en el momento que se le presente. No hay ningún problema. No diga, no, le voy a preguntar al final porque lo voy a interrumpir. No, ¿verdad? En el momento usted puede hacerlo sin ningún problema. Y, por supuesto, mantener el respeto entre nosotros, ¿verdad? Cada una de nuestras participaciones que sea con respeto. Eso sería con respecto a las normas de convivencia. Y acá está la política de asistencia, ¿verdad? Es necesario que asista el 80% de las clases. Si usted tiene una emergencia, ¿verdad?, ahí sí ya no podemos hacer nada. Pero por lo menos el 80% de las clases usted tiene que estar presente. Avance y desarrollo de la plataforma de aprendizaje, tiene que estar pendiente, estar trabajando en esa plataforma. La duración de la clase es de 60 minutos. Y eso sería todo. Comenzamos el día de hoy, ¿verdad? Esta semana, por motivos de que ayer se cancelaron las clases, se retrasó un poquito el inicio del curso. Así que esta semana es la única que vamos a tener clase el día viernes. Sería martes, miércoles, jueves y viernes nuestra clase.
La próxima semana sería de lunes a jueves. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? ¿Questions? Yo no, profe, me quedo todo claro. Vale, muy bien. Este es el tema que vamos a ver. Yo tengo una pregunta. Dígame. En todo caso que alguien no pueda asistir a las clases, esta clase grabada la suben a la plataforma. Sí, en el correo que les enviaron está un link de una playlist en YouTube. Ahí pueden encontrar los videos, ¿verdad? Justo al siguiente día de la clase ya va a estar el video listo para que usted lo pueda ver en caso de que no logre conectarse. Y si va a faltar, pedirles de favor, ¿verdad?, que escriban al WhatsApp. Pueden escribir en el grupo o pueden escribir a mi WhatsApp personal informando que no va a poder estar en la clase. Pero ese sí es emergencia, ¿verdad? Si no, tiene que conectarse. Ok, gracias por su pregunta. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Yo tengo una pregunta. Quisiera ser un poquito abusivo también. Sí, digan. Quería saber si el link de las clases lo podríamos agregar a la descripción del grupo de WhatsApp, porque a veces posiblemente se nos pueda perder. En cambio, estando en la descripción del grupo, pues uno ya sabe, ¿verdad?, que ahí se encuentra y solo entra. Ok, muy bien, sí podemos hacerlo, no se preocupe. Excelente idea, ¿verdad? Así todos vamos a tener a la mano el link. Vale, déjenme anotar acá. Bueno, si no, si a alguien se le pierde, pues me escribe y yo también con gusto se lo envío. Muy bien, gracias por su pregunta y comentario. ¿Alguna otra duda? No hay más preguntas, no hay más dudas. Antes de comenzar el tema de hoy, que es este, ¿verdad? It's nice to meet you. That is the first topic that we're going to start. Quiero que vean la plataforma. Partimos acá. Vamos a esperar un segundito. Vale, para los que ya ingresaron, cuando ingresaron encontraron lo siguiente: inglés principiante módulo 1. Esta es la primera pantalla que vieron. Acá está la división de cada una de las secciones. 5 secciones. Acá están las 5 secciones. Si usted le da clic acá, le aparece esta opción. En la sección 3, where are you from? That is the name of the section 3. Y acá está el midterm. Tiene 8 preguntas. Luego está la sección 4, whose jeans are these? Y section 5, what are you doing? And the final exam. Entonces vamos a ingresar en la primera, ¿verdad?, sección número 1, y van a encontrar lo siguiente. Acá es donde vamos a empezar a trabajar nuestra plataforma. Vale. Acá están los temas, ¿verdad? Acá va a encontrar el objetivo de la lección, videos informativos acerca del tema. Y acá están los ejercicios, ¿verdad? Estas son sus tareas, las actividades que tiene que ir realizando. Algunas son pequeñas como esta y hay otras un poquito más largas. Y esto es lo que tiene que ir completando usted. Cuando usted complete un ejercicio, se viene aquí a la pestaña donde dice progreso para que usted vaya verificando que su progreso sí va aumentando. Acá le va a aparecer un gráfico donde dice progreso
acá se va a ir llenando la gráfica cuando usted vaya llenando el homework 1, homework 2, homework 3, the midterm and the final. Acá le va a ir viendo el gráfico de su avance en la plataforma. Recuerde que si tiene algún problema para ingresar a la plataforma, para resolver algún ejercicio, si usted considera que la respuesta está correcta, pero la plataforma no la acepta, con gusto podemos verificarlo. Solo escriba al grupo de WhatsApp. Tenemos que utilizar ese grupo sin ningún problema. ¿Tienen alguna pregunta? Do you have a question? No hay preguntas. Ok. No. Excelente, entonces. Bueno, no olviden, ¿verdad? El grupo de WhatsApp está ahí para poder ayudarles, para poder comunicarnos. Así que cualquier duda, cualquier comentario, cualquier pregunta, pueden hacerla ahí en ese grupo. En cualquier momento. Bueno, let's come back to the presentation and let's start with the class. Tonight we're going to study this topic. It's nice to meet you. And my name is Ever Nieto, so you can call me facilitador, teacher, Ever, no problem, right? So this is the topic, welcome again. And let's go with this, right? These are the objectives for this class, for this lesson. By the end of this lecture, participants will be able to greet and introduce themselves using the verb to be. And also by the end of this lecture, participants will be able to use my, your, his, and her in order to introduce their names or to introduce a friend or a classmate. Those are the goals for tonight, guys. So let's start. Okay, we are going to start the class with this small conversation. The name of the conversation is I'm Jennifer Miller. And we are going to study this. Hi, my name is Michael Ota. Hi, Jennifer. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Do you have any question about vocabulary in this small conversation? ¿Alguna palabra nueva en esta pequeña conversación? No. Para mí no. Ah, okay, that's great. Señor, este teacher. Hello, tell me. Sí, porque se usa en la tercera participación, en la segunda participación de Michael, donde dice it's nice to meet you, it, el it's, porque con it, solo nice to meet you. Oh, ¿por qué con el pronombre? It. It significa es un placer conocerte. Algunas veces lo hacemos más corto y solo decimos nice to meet you. Pero gramaticalmente correcto sería it's nice to meet you porque necesita un verbo y un sujeto. So it's nice to meet you. Algunas veces solo decimos nice to meet you. Acortamos la frase. Pero gramaticalmente correcta es así. It's nice to meet you. Necesitamos acá un sujeto que es it y el verbo is it's nice to meet you. That's the reason. Okay, how do we pronounce this? We are going to listen. Any other question? Okay, Jacqueline, don't worry. We are going to listen this. No. No question. No questions. Okay, so let's listen and then we're going to practice. So pay attention to the pronunciation. Vamos a escuchar esta pequeña conversación y después voy a pedirle a algunos voluntarios que participen en ella. Hi es un saludo, ¿verdad? Un informal. El saludo formal para hi es hello. Hello. Hi es como más casual, ¿verdad? Hi significa hola también, ¿verdad? Pero es un poco más casual, más informal. Hello es la palabra formal. Cuando usted no conoce a la persona, es hello.
En este caso estás, hi, my name is Michael. So, my name, mi nombre es Michael. I'm Jennifer. Yo soy. Es con el verbo to be. I'm Jennifer Miller. Yo soy Jennifer Miller. It's nice to meet you. Es un gusto conocerte. Es un placer conocerte, Jennifer. Nice to meet you too. Para responder a esa frase utilizamos nice to meet you y agregamos tú. O usted puede decir it's nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? Lo siento. ¿Cuál es tu? What is last name? Apellido. ¿Cuál es tu apellido? It's Miller. Es Miller. So first name. First name es su primer nombre. And last name es su apellido. Una pregunta hay que ir escribiendo. La respuesta es no, ¿verdad? Al final de la clase yo voy a compartirles esta presentación en PDF en el grupo de WhatsApp para que usted lo tenga ahí. Solo si hay aspectos importantes que usted considere importantes, puede irlos escribiendo. La presentación se la voy a compartir por el grupo de WhatsApp para que no vaya copiando, ¿de acuerdo? Thank you, teacher. Ok, ¿por qué se agrega el tú? Tú significa también, ¿verdad? O sea, es como para responder. Por ejemplo, en español, cuando usted le dice, un gusto de conocerte. Ah, mucho gusto de conocerte, también. Para eso se utiliza el tú. Nice to meet you too. Un placer conocerte, también. Yo no enciendo el micrófono porque acá está lloviendo fuerte. Ok, Jacqueline, I understand. Okay, teacher. Yes. I have a question. Tell me, Christopher, what is your question? Fíjense que es algo extraño lo que voy a decir, ¿verdad? Pero he visto también que en el inglés existe el tú, pero con una sola O, una T y una O. Y en este hay una T y dos O. A mí me explicaron. Porque yo pregunté, ¿verdad? Y me dijeron que cuando una palabra lleva una vocal así repetida, se respeta los dos tiempos de sonido. Como un ejemplo, ¿verdad? Si es una T y una O, es tú. Y si, digamos, esta, que es T y dos O, me lo explicaron que se respeta los dos tiempos en el to, que es más largo. Pero bueno, usted corríjame, por favor, teacher. En este caso, las dos palabras son homófonas, ¿verdad? Que suenan igual. So we have to and to is the same. ¿Cómo vamos a diferenciar cuál es? De acuerdo al contexto, ¿verdad? Tú es una preposición, ¿verdad? En este caso. Tú también. Entonces, ambas suenan igual. Tú en tú. El sonido es igual, la pronunciación es igual. Lo que cambia es el significado. Y para darnos cuenta de cuál tú estamos utilizando, va a depender del contexto de la oración, ¿verdad? Así va a ser cuando lo escuchemos, ¿verdad? El significado. Por ejemplo, I went to the park. En esa oración, yo fui al parque. I went to the park. Sería A, ¿verdad? Yo fui al parque. Y en este caso significa también. Nice to meet you too. Y la pronunciación is the same. Es la misma pronunciación en esta palabra. Thank you for your question, Christopher. Any other question? ¿Tienen alguna otra pregunta? No question. Bueno, no teacher, solo sí, en este caso, pues como a mí me cuesta, ¿verdad? Y no sé nada casi de inglés, entonces sí, me costaría un poquitito distinguir, ¿verdad? El significado de muchas palabras.
Ok, no se preocupe, ¿verdad? A través de la práctica es que uno va conociendo el vocabulario. Cuando vamos, a medida vamos practicando, entonces vamos conociendo el significado de algunas palabras, porque algunas funcionan como verbo, pueden funcionar como adjetivo también, pero a través de la práctica, así que no se preocupe, vamos a ir aprendiendo poco a poco. Eliseo en el chat dice, he notado que también se usa tú para separar dos verbos juntos. Así es, ¿verdad? También utilizamos el tú cuando van dos verbos juntos. Y cuando corresponde poner la forma infinitiva del verbo. Por ejemplo, cuando decimos la forma infinitiva de los verbos to be, to have, to watch, ahí utilizamos el tú con una O. Excelente comentario. Thank you so much. Ok, José Martínez. Again significa otra vez. What's your last name again? Significa que no comprendió, ¿verdad? ¿Cuál es el apellido de Jennifer? Entonces él pregunta, I'm sorry, what's your last name again? ¿Cuál es su apellido otra vez? It's Miller, responde Jennifer. So, again, es otra vez. Any other question? Okay, if you don't have any other question, let's listen and then we are going to practice. Can you listen the audio? ¿Me confirman si pueden escuchar la conversación, por favor? Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Yes, this is good. Ah, okay, perfect. Let's listen again. Escuchemos una vez más. Let's listen again. Pay attention to the pronunciation, please. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay, so I need two volunteers. Who wants to try? Who wants to participate tonight? Let me see if this is good. Yes. Okay, thank you. I have Christopher and any other volunteer. Let me see who. Christopher and Rebecca. Okay, Christopher and Rebecca. So, Christopher, you are Michael, and Rebecca, you are going to be Jennifer. Can you please start, please? Okay. ¿Tendría que hablarle por el nombre de Jennifer o de la compañera? At this time, Jennifer is okay. Okay. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay, that was excellent. Thank you so much, Christopher and Rebecca. Excellent job. And two volunteers, who wants to practice? I have Delmi and Christopher Raul. Buenas noches, teacher. Hello, Delmi. Empiezo ya, ¿verdad? Oh, okay, Raúl, Raúl, can you please start and then Delmi. Bye. I'm ready. Dice, hi, my name is Michelle. Ah, digo yo el de Jennifer, ¿verdad, teacher? Así es, a Raúl le toca el de Michael y el de Jennifer. Oh. ¿Me escuchan? Sí, sí le escuchamos. Hola, hola, ¿me escuchan?
Sí, Raúl, okay, escuchamos. Hi, my name is Michael Ora. Hi, Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. Your last name again? It's Miller. Okay, excellent. Thank you, Raúl. Thank you, Delmi. Okay, now let's try. We are going to use these phrases to introduce ourselves. Vamos a utilizar estas frases para presentarnos a nosotros mismos. We're going to start with, hi, my name is. Hi, my name is Ever Nieto. It's nice to meet you. Y la otra persona o los demás vamos a responder, it's nice to meet you too. So let's start with this. We're going to... So you can say good evening, or hi, or hello, my name is. It's nice to meet you. Y vamos a practicar esa frase. It's nice to meet you. So who wants to try? ¿Quién quiere intentarlo? ¿Volunteers? ¿Voluntarios o los escogemos acá? Bueno, tengo dos voluntarios ya. Delmi, Alexandra, can you please start? Hi, my name is Delmi Alexandra. It's nice to meet you. It's nice to meet you too. Okay, nice to meet you too. Okay, excellent. Thank you. Thank you, Delmi. Any other volunteer? ¿Algún otro valiente? Ah, tengo a Ana Guadalupe Bermúdez. Hey. Hello. Okay. I just write with my avatar. So, hi, my name is hi. Anna. Nice to meet you. Nice to meet you too. What's your name? My name is Avatar. Okay, thank you. Okay. So, Nieto? We are going to use the phrase. Can you spell your... Okay. tell me, Anna. Hey. Hello. Va, vamos a utilizar las siguientes frases. Hello, good evening, my name is, and I'm going to say it's nice to meet you, and you are going to answer it's nice to meet you too. ¿De acuerdo? Vamos a ver, Christopher, can you please? Yes. Yes. Hello, my name is Christopher. It's nice to meet you. Then you say, nice to meet you too. Let's try the phrase, nice to meet you too. Christopher, can you please? Nice to meet you too. I don't remember. I don't remember. La frase es nice to meet you too. Nice to meet you too. Mucho gusto de conocerte. Nice to meet you too. Okay, that's great. Thank you. So, Julia Elizabeth, it's your turn. Hello, good night. Perdón, good evening. My name is Julia Mendoza. What is your name? Hello, Julia. My name is Ever Nieto. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, that was perfect. Thank you, Julia. Any Allison. Hello, good evening. My name is Alison Angel. Nice to meet you. Hello, Alison. Nice to meet you too. Thank you so much, Alison. Rebecca. Hello, good evening, teacher and classmate. My name is Rebecca Mengíbar. Nice to meet you, Rebecca.
Nice to meet you too. Emmanuel. Thank you, Rebecca. That was excellent. Emmanuel. Hello. Good evening. My name is Emmanuel Araujo. Nice to meet you, teacher. Nice to meet you too, Emmanuel. Yvette, can you please? Hi, good evening. My name is Joanna. Hello, Joanna. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, so it's easy, right? Presentarnos a nosotros mismos is kind of easy. You say hello, good evening, good morning, good afternoon, good night. My name is, then you say your name. Nice to meet you. Mucho gusto de conocerlo. Right? Slides, for example, hello, good evening. My name is Ever Nieto. It's nice to meet you, all of you. Es un gusto conocerlos a todos ustedes. And then you answer, hello, Ever. Nice to meet you too. Un gusto de conocerlos también. Is it easy or difficult? ¿Fácil o difícil? Oh, we are going to continue practice, so don't worry about that. Let's continue then with the presentation. So don't forget about these phrases, right? Hi, my name is. Then look at this. Tonight we are going to study this question. What's your name? What's your name? What's his name and what's her name? So what's your name? What's the answer for this question? What's your name? The answer is my name is. Look at the example. What's your name? My name is Jennifer. What's his name? His name's Michael. What's her name? Her name is Nicole. So I have three questions here. The first one is for you. What's your name? ¿Cuál es su nombre? Then you answer, my name is Jennifer. What's his name? Es cuando estamos preguntando el nombre de una tercera persona. ¿Cuál es el nombre de él? ¿Cuál es su nombre? Si es un caballero, vamos a utilizar his. What's his name? Si es una señorita, vamos a utilizar her name. What's her name? So her name is Nicole. So let's listen this. What's your name? My name is Jennifer. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Nicole. What equals what is? Okay, now look at this contraction, what. What es una contracción de la pregunta, what, que es cual, plus is, más is, so what. What's your name? What's your name? ¿Quién quiere responder esa pregunta? Any volunteer? What's your name? So you say, my name is, and you say your name. So thank you so much, Anna. So what's your name? Ana, what? My name is Ana Guadalupe. Okay, that's excellent. So, Christopher, what's your name? My name is Christopher. Okay. Jonathan, what's your name? My name is Jonathan. Tell me, what's your name? My name is Delmi Areli. Alejandro, what's your name? My name is Alejandro. Okay, let's go with Brenda, what's your name? My name is Brenda. Okay, then you can answer with your first name and your last name. Puede también responder, ¿verdad? Con su nombre y su apellido. So, what's your name? Say, my name is Juan Pérez. My name is María Ramos. So, you can use your first name and your last name to answer this question too.
In the case, what's his name? No se olvide que se refiere a cuando preguntamos el nombre de un hombre, ¿verdad? De un caballero. What's his name? And the answer is his name is Michael. What's her name? Cuando preguntamos el nombre de una señorita, her name is Nicole. Su nombre es Nicole. Then I have a small practice here. It says, my name is Maria. Her name is Maria. I'm Victor. Her name is Maria. His name is Victor. And I'm Kumiko. So, si se trata de mi nombre, I'm going to say my. Si es el nombre de ella, her. Her name is Maria. So, I can say her name is Delmi. Her name is Jocelyn. Her name is, let me see, another. Ana Carolina. Oh, yeah. Oh, I can say his name is Jonathan Orlando. His name is Emmanuel Araujo. His name is Josue David. So don't forget about that. Do you have any question about this? These are called possessive adjectives. My, your, his, and also her. Do you have any question? Bueno, yo sí tengo algunas preguntas. What's your name? Vamos a resolver el siguiente ejercicio. So, hello, what's your name? Hi. ¿Cuál creen que es el correcto? Mine, his, or her? Mine. Okay, Delmi, Arely, what do you think is the right answer? My name is Antonio. Okay, hello, what's your name? Hi, my name is Antonio. Yes, you are right. Question number two, what's her name? What do you think is the right answer here? What's her name? Her. Yes, you're right. Her name is Nicole. And the last one, what's his name? His. Okay, excellent. His name is Michael. So, hello, what's your name? Hi, my name is Antonio. What's her name? Her name is Nicole. What's his name? His name is Michael. I need to volunteer to practice in this small conversation. Who wants to participate? Any volunteer to participate tonight? Who wants to participate? Okay, Christopher Vasquez. Christopher M. Let me see. I have Christopher M. Any other volunteer? Julia Elizabeth. Okay, Christopher and Julia. Christopher, you are going to be A, and Julia, you are going to be B. Can you please start, please? Okay. Hello, what's your name? Hi, my name is Antonio. Say your name. Oh, okay. Hi, my name is Julia. Thank you. La 2 y la 3 también, please. Okay. What's her name? Her name is Nicole. And the last What's question? His name? His name is Michael. Okay, thank you so much. Excellent job. Thank you, Christopher and Julia. Thank you very much. Then I have Jonathan and Delmi Alexandra. Jonathan and Delmi. So, Jonathan, can you please start? Hello, what's your name? Hi, my name is Alexandra. What's her name? Her name is Nicole. What his name? His name is Michael. His name is Michael. Excellent. Thank you so much. Thank you, Jonathan. Thank you, Denny. Excellent job. I have another volunteer here. So I have Emmanuel and also Delmi Arely.
Can you please start, Emmanuel? Hello, what's your name? Hi, my name is Anton Areli. What's his name? Her name is Nicole. What his name? His name is Michael. Okay, thank you so much, Emmanuel. Thank you, Areli. I still have some volunteers. So Yvette and Alejandro, please. Yvette, can you please start? Hello, what's your name? Hi, my name is Alejandro. What's your name? Her name is Nicole. What his name? His name is Michael. Yes. Okay, that was perfect. Thank you so much, Yvette and Alejandro. Do I have still some volunteer here? Yes, I have Brenda Castro and I need one more. Who wants Brenda and Ana Guadalupe? Okay, thank you. Brenda, can you please start? Thank you so much. Hello, what's your name? My name is Ana. Her name is Nicole. What's his name? His name is Michael. Okay, thank you so much. That was excellent. Let's go with the next. This is the second topic for today. And the first question is, how do you spell your name? How do you spell your name? Teacher. Yes. Okay, when some people ask for your name, you have to say the complete name or your middle name or your last name or whatever you want. Oh, it depends on you, right? If you want to say your full name, it's up to you. If no, you can answer with just your first name and no problem. And no. So you can say, what's your name? You say, my name is Anna. My name is Delmi. Or you can use your first name and your last name. My name is Delmi Andrade. My name is Anna Gonzalez. So okay. It depends on you. Okay. O depende quien le pregunte también. Okay. But some people ask, oh, what is your middle name? Your first, first name, last name, ahí como que le ponen a uno un poquito así como uno tiene dos nombres, hay personas que tienen tres nombres o dos apellidos, tres apellidos, entonces ahí es donde comienza así como un poco el problema. Generalmente es cuando se llenan formularios, ¿verdad? Cuando se llenan formularios en inglés es que usted va a encontrar first name, middle name, and last name or family name. Cuando usted está llenando un formulario, sí, ¿verdad? Tiene que llenarlo con su primer nombre, su segundo nombre, que es el middle name, and your last name. Or your family name. You are going to find that in algunos formularios. Cuando usted está llenando sus datos, ahí sí tiene que decir sus nombres, ¿no? Su primer nombre, su segundo nombre y su apellido. Como le digo, es depende quién pregunte, ¿verdad? Porque si alguien en la calle le pregunta, what's your name? Probablemente usted solo diga su nombre, ¿verdad? Su primer nombre, porque no lo conoce. Pero si es su maestro en la universidad o el estudio de su trabajo, va a decir su nombre completo. Entonces ahí depende de con quién sea la conversación. Any other questions? Thank you for your question. Very interesting. Thank you, Ana. And let's come back to this. How do you spell your name? ¿Cómo deletrea su nombre? And this is the English alphabet. Then we have A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. This is the English alphabet and we have to learn it. Tenemos que aprendernos este alfabeto, ¿verdad? Al principio parece que es difícil, pero no lo es, ¿verdad?
Solo necesitamos practicar. Vamos a ver el siguiente video. We're going to watch a video for para que vean cómo Listen. Se pronuncia cada uno de las letras del abecedario. ¿Cuántas letras tiene el abecedario en inglés? Who knows? ¿Tiene menos o más que el alfabeto en español? Menos. Ah, tiene menos letras. Creo. Hacen falta letras. ¿Cuáles no tenemos en el alfabeto? In the English alphabet. La ñ. La ñ. La ñ. Doble L. Ok. Entonces son menos letras, es más fácil aprenderlo. Vamos a ver el siguiente video. Un segundo. Vamos a ir a la plataforma. Usted va a encontrar este video en la plataforma. Puede verlo las veces que necesite para practicar el alfabeto. Vamos a ver. Let's go with this. Lo va a encontrar en la sección 1. Just a second. It seems that the internet connection is slow tonight. Here is the alphabet. So let's listen and pay attention to this video, please. Me confirman, por favor, si pueden ver el video. David and shared the link on the discussion forums. The idea is to get feedback from the instructor and your English alphabet. ¿Pueden ver y escuchar el video sin problema? Yes, teacher. Yes, yes teacher. Yes. Yes. Okay. There you go. Yes. Thank you. Hi, everyone. In this class, we're going to learn the English alphabet. We'll do this by listening and repeating. Let's get started. On the screen, you can see the English alphabet. I would like for you to listen to me and observe the way I move my lips and my mouth for each letter. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now, I would like for you to listen to a quick audio program and repeat. It's recommended that you practice as many times as necessary, 10 at least. Okay, listen to that advice, right? Practice as many times as you need. Practice as many times as you need. Practíquelo las veces que necesite hacerlo, ¿verdad? Hasta que lo diga correctamente. So let's listen. And make sure that you are pronouncing correctly. Listen and practice. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O,
Q R S T U V W X Y Z. Now, okay, now let's come back to the presentation, but I have here some chat. Let me see it. Oh. Ok, ¿cómo andan con el abecedario? ¿Alguien ya se lo podía? Más o menos. Sí, más o menos. Solo me puedo A, B, C, A, B, C, D. Ok, so we are going to practice this. Tell me, Christopher, Raúl. Hola. Hola, hola, hola. Vi que tenía su manita levantada. ¿Questions? Perdón, pensé que era yo. No sabía que había todo Cristo. Creo que vamos como tres. Sí, solo que para yo cuando me aprendí el abecedario, teníamos como que una técnica para aprenderlo un poquito más rápido. Era como que estar haciendo ejercicios con la boca, porque nosotros los latinos tenemos como que la boca un poco más cerrada por hablar las palabras en español, obviamente. Entonces, eso como que ayuda un poco, como cuando estás haciendo unos ejercicios con lo que hay un poco, como que la pronunciación y todo eso. Eso, solo eso. Ok, thank you, Christopher. And yes, you are right. Algunos sonidos en inglés nosotros necesitamos exagerarlos. Si pusieron atención al video, ¿no? Y fíjense bien en los labios en el video, ¿no? Revísenlo una vez más y vean cómo pronuncia cada una de las letras. Por ejemplo, O. Ey, so, nosotros hablamos suavecito, nos da pena a veces abrir la boca, pero when we are speaking in English, es necesario, ¿verdad? Algunas veces, bueno, para eso es normal, pero para nosotros sería exagerar, ¿verdad? Exagerar los sonidos. Así que, como dice Christopher, tenemos que ejercitar la boca, ¿verdad? Tenemos que irnos acostumbrando a esos diferentes sonidos, así que pongan atención, ¿verdad? Al movimiento de los labios, a la posición de la lengua, it's really important, así que revisen ese video una vez más, todos tienen acceso a él, ¿verdad? En la plataforma, y como les mencioné, puede verlo las veces que necesite hacerlo. So, let's practice, let's have some practice in this part, how do you spell the following names? Any volunteer? Jennifer. How do you spell the name Jennifer? How do you spell Jennifer? Okay, Delmi. Delmi is gonna try. And Christopher va en el siguiente. So, Delmi. J. E. M. N. I. F. E. R. That was perfect. Thank you. That's Jennifer. And the next, for the next, we have Christopher. Robert is the name. Okay. R-O-B-E-R-T. Perdón, ¿cuál de los dos, Christopher? Christopher Vázquez, creo que tenía su mano levantada. Sí, Christopher Vázquez. Si quiere, póngame otro teacher porque ya lo respondieron. Ok, muy bien. James is the next. Ok. J I M E S. Ok, thank you. James. Perfect. J A M E S. Perfect. Let's go to the next. Patricia. And Emmanuel Araujo, is your turn. Patricia. P-A-T-R-A-C-A-A. Okay, thank you so much. How do you spell this? Give me a second.
Emmanuel, how do you spell this letter? A. Is it I or A? So we have P-A-T-R-I-C-I-A. Al confundir la A con la I. Ah, okay, no problem. Don't worry. We are learning. We need to practice that. Thank you, Manuel. That was excellent. Thank you. The next, Michael, any volunteer? I have Jonathan Orlando. Jonathan? Okay. M A C H I T L. L. Okay. Very good job. But again, you say I. M I C H A E L. Very good try. Thank you. Let's see the other one. It's for Christopher. I have here Delmi Areli. C H R A S C O P H E R. Okay, thank you so much. I can see that there is thank you, Delmi. Very good. That was almost perfect. Okay, look at this. How do you pronounce this? This is I, right? And this is A. A. So I A. Okay, that was the only problem I couldn't see. Do you have any question, Christopher Raúl? Hola, hola. Hello. Hola, hola, ¿me escuchan? Yes, we can listen to you. Yes. Y también a veces, a mí me suele pasar que a veces confundo cuando pronuncio la M y la N. Si nos fijamos en el video, cuando pronuncian la M, lo hacen como con la boca cerrada. Y la N es como con la lengua hacia arriba. En la pronunciation. M. Y la otra es M. Yeah, yeah. Ok. Eso. Es lo mismo sucede con esta B. B. Y con esta otra. V. It's the same. B and V. It is not the same. Bueno, la primera. Yo tengo. Ajá. Perdón. Yo tengo una. Así como pregunta, yo he escuchado que la B de burro se dice B, simple y sencillo, B. Y la V, dicen que tiene que hacer como vibrar los labios para decir D. No sé si estoy en lo correcto. D. Sí, es el mismo sonido. Lo que pasa es que nosotros no hemos puesto atención cuando pronunciamos. Por ejemplo, si usted dice vaca, vaca. Si pueden decir vaca, díganme en qué posición van sus labios. Vaca, vaca. El labio de abajo, ¿verdad? Va con los dientes de arriba. Dice vaca. Si dicen bota, sus dos labios se unen. Dice, bota. So, B en V. So, es diferente. La primera, la B que nosotros le decimos B de burro. Esa es B labial, porque usted utiliza sus dos labios para pronunciar eso, cuando es burro. Y cuando utilizamos la otra B, se llama labio dental, porque utilizamos nuestros dientes y nuestro labio. Entonces, se B. B, vaca. Entonces, it's kind of different. Ahora ustedes dirán por qué es importancia, cuál es la importancia de aprenderse el alfabeto. A ver, ¿quién lo considera importante y por qué? Yo creería, teacher, que
para poder pronunciar bien alguna frase, ya sea también el abecedario, sería más fácil tanto como para el oyente y para el hablante darnos de entender inmediato qué es lo que estamos queriendo decir. Así es. Esa es una de las razones, ¿verdad? Necesitamos aprender los sonidos de cada una de las letras para poder darnos a entender, que nos entiendan bien. El alfabeto también es importante por los nombres, ¿verdad? En diferentes países, especialmente en Estados Unidos, hay nombres que se escriben diferente. Por ejemplo, aún aquí en El Salvador, Jennifer, el nombre Jennifer usted lo va a encontrar con J, lo va a encontrar con Y. Jennifer, algunas veces con una N o con doble N. Entonces, cuando estamos hablando por teléfono, ¿verdad? O si queremos trabajar en un call center, it's important, this is really important. Es realmente importante que nos aprendamos bien el alfabeto porque vamos a pedir que nos deletreen el nombre. Y si no nos podemos el abecedario, no vamos a poder escribir bien el nombre, ¿verdad? No lo vamos a poder encontrar ahí en la información de esa persona, a saberla de quién vamos a encontrar. Entonces, that's why it's really important. Así que su primera tarea es aprenderse el abecedario, ¿de acuerdo? Y mañana we are going to practice the following question. Oh, I have another one, Catherine. How do you spell your name? But that is for tomorrow. ¿Cómo deletrea su nombre? We are going to practice this question tomorrow. Tell me, Christopher Vázquez. Christopher. Bueno, yo solo una consulta. Fíjese que fue la de la pregunta que usted hizo. Fíjese que una amiga mía quería entrar a este curso, pero ella ya no pudo mandar la ficha escaneada. Me imagino que ya es tarde para poder hacer, para poder mandarla, ¿verdad? Ya está bien saturado. Creería que para este curso sí, ya no es posible, pero para el siguiente sí la van a incluir, me imagino. Porque sí la envió, ¿verdad? Si terminó su proceso, no. solo lo llenó en línea, pero como el requisito es llenar la solicitud en físico y escanearlo, ¿verdad? Para enviarlo al correo respectivo. Entonces eso es lo que no pudo ella mandar, la solicitud en físico escaneado. Bueno, lo demás en línea sí lo llenó. Sí lo llenó, vale. Déjeme preguntar entonces a ver si se puede incluir todavía alguna persona. Si no, pues que haga el proceso para el siguiente curso. Va, sí, está bien. Cualquier cosa que lo mande siempre, aunque digan que no. Digo, yo no sé. Si quiere, le confirmo por WhatsApp. Yo le voy a escribir, ¿verdad? O si no, mañana. Vaya. Mañana, antes de comenzar la clase, le tengo la información. Si ya me han resuelto. Vaya, por favor. Bueno, gracias, teacher. ¿Alguna otra pregunta? Delmi, Josué. Bueno, vamos con Delmi. Delmi Arely, what is your question? No, profe, como dijo que íbamos a deletrear el nombre, entonces. usted lo va a intentar. Bye. Ajá. Ok, go ahead, do it. Antes de irnos, Delmi va a deletrear su nombre. How do you spell your name, Delmi? D-E-L-M-Y. Ok, Y, the last one. Y. Y, ok, y. Thank you. En Josué David, do you have a question? Sí, buenas noches. En mi caso, también tengo conocida a una persona que hizo todo el trámite para la inscripción y envió también la documentación escaneada. Pero no recibió correo para tanto la sesión que hubo anteriormente informativa, ni tampoco para inscribirse en el curso en la plataforma. Entonces, no sé cómo podría ser en este caso. Déjeme averiguar si todavía se puede agregar a alguien. Si no, igual sería para el siguiente curso.
para el siguiente curso, porque sí abren bien seguido, así que no se preocupe, puede entrar en el siguiente, pero igual voy a preguntar si se puede aún en este curso. So, thank you so much. So, don't forget, please, right, about the platform. No se les olvide acerca de esas actividades en la plataforma. Hay que irlas completando. Para el día viernes tiene que tener completa la sección 1 y la sección 2. Así que si pueden empezar después de la clase, ¿verdad? Si no, mañana. Yo sé que están muy ocupados, pero por ahí si les sobra un poquito de tiempo libre, trabajemos en la plataforma, ¿verdad? No se les olvide que tienen que ir resolviendo esas actividades. Si puede irse adelantando, no hay ningún problema. Después solo refuerza aquí en la clase, ¿verdad? Si tiene alguna duda, la puede hacer aquí en la clase. Pero hay que hacerlo, ¿verdad? Que no se nos acumule. Ya he tenido casos, ¿verdad? Que se les acumula hasta el último día, ¿verdad? El último día de clases ya tiene que estar completo todo eso, ¿verdad? Y ahí están, ¿verdad? Escribiéndome como a las 3 de la mañana que les hace falta un par de ejercicios todavía. Así que no lleguemos a eso. Vamos haciendo todo a tiempo para que al final no se nos acumule todo el trabajo de la plataforma. Y recuerde que tiene que alcanzar el 80% para obtener su diploma, ¿verdad? Pero como nosotros somos buenos estudiantes, todos vamos a llegar al 100% de la plataforma. ¿Ok? Todos vamos por ese 100%, okay. ¿Verdad? Así que un gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Thank you so much. It has been a pleasure. See you tomorrow. Don't forget to practice the alphabet. Thank you, teacher. Good night, teacher. Bye, teacher. Bye, bye. Thank you. See you tomorrow. Bye. Good night, bye. 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 Good night. See you tomorrow. Bye. Bye. Tomorrow. Good night. Bye-bye. Have a good night. You too. Thank you so much. Thank you.